Ante la inminente llegada del huracán Eta, la capitanía de Bluefields retornó a puerto seguro a todas las embarcaciones en alta mar. Detalles en el reporte de Ileana Lacayo. Bueno, capitanía nos tiró una orden para entrar porque por lo del huracán que anda allá afuera. ¿Usted por dónde estaba, más o menos? Estábamos por la 1330. ¿Eso es por dónde? Para un poquito la gente que nos ubique. Un poco cercón de buscando puerto. Puerto Cabeza. Sí, al este un poquito. ¿Con cuánta gente usted andaba en el barco? Caminamos 11. 11. ¿Y su decisión fue regresar inmediatamente? Ah, sí, porque no se puede quedar ahí por este viento, pues si lo agarra uno ahí es peligroso. ¿No sabe cuántos días van a estar aquí? Bueno, estamos esperando que pase, nada más. ¿Cuándo llegó usted aquí a Bluefield? Hoy por la madrugada, como a las 3:30. ¿Cómo estuvo el trayecto? ¿Qué pudieron observar en el trayecto? Bueno, estuvo bien, no estuvo tan bravo, estaba oleadito, pero estuvo bien, solo que chubascoso, pues. Sí. Usted, hay más barcos adentro, no sabe, ¿qué sabe usted? ¿Encontró más barcos en el trayecto? Sí, era una caravana de barcos que venía para adentro, pero todavía hay unos que todavía no han llegado. ¿Están en camino? Sí, ya han de estar cerca. Okay. ¿Y qué manejan del huracán? ¿Por dónde es que va a pegar? ¿A quién va a afectar? No sabe. Bueno, la verdad, nosotros estamos llegando, pero se dice que puerto, cerca. ¿Y qué manejan del huracán? ¿Por dónde es que va a pegar? ¿A quién va a afectar? No sabe. Bueno, la verdad, nosotros estamos llegando, pero se dice que puerto,